Buenas noches. Iniciamos en unos minutos, esperamos a que se conecten los demás y arrancamos unos 3 minutitos más. No sé si hay alguna pregunta en este momento que usted desee hacerme. Bien, esperamos entonces. Miguel, buenas noches, una consulta. Buenas noches, dígame, Jorge. Oriénteme, dice que nosotros en la empresa tenemos una tienda en línea. Yo no participo en el concepto de la tienda en línea. Mi área es otra, mi área es el campo. Pero yo observo de que la tienda en línea, tenemos la propaganda, tenemos páginas en Facebook, estamos en Marketplace, estamos en Instagram, pero la venta ha bajado considerablemente. Siempre veo yo que hacen pautas, hay una inversión en Facebook, la plata siempre sale. Ya se segmentó, ya se filtró, ya eso se ha hecho de todo, pues, pero ha cambiado la venta, ¿no? Usted que conoce de esto, ¿qué cree usted que puede estar pasando? Ok, gracias por esto. Lo primero, ¿de qué es la empresa? Nosotros importamos tecnología, más que todo para accesorios tecnológicos para celulares y celulares también. Tecnología. Ajá, como bancos de baterías inteligentes, como cargadores inteligentes para smartwatch. Para teléfonos, traemos tablet, traemos accesorios, flip cover inteligentes también, que son compatibles a los teléfonos, cargadores inteligentes, ese es nuestro fuerte. También tenemos teléfonos, trabajamos con los 4 operadores locales, pero no es el fuerte de nosotros, sino que son las importaciones. Todo lo que es este tipo de accesorios como trípodes, luces para cámaras, traemos todo lo que es accesorios para teléfonos, protectores. Hoy la moda es el hidrogel, que son los protectores de pantalla. Todo eso también lo importamos. Es grande la miscelánea de protectores para los holders que se ocupan para los vehículos, inteligentes también. Cargadores para ceniceros de vehículos inteligentes con cargadores al mismo tiempo, entradas USB, entrada tipo C, micro USB, varias cuestiones. Todo eso se publica, pues. También traemos lo que es bocinas en marcas, JBL, Xiaomi, varias cositas y todo eso se publica, pero ha cambiado increíblemente en estos últimos 3 meses lo que es el flujo de venta. ¿Qué cree usted que puede estar pasando? Según lo que entendí en las clases del marketing digital, los logaritmos hacen que Algoritmo. haya esos. Entonces, por eso es que varía o cambia la cuestión de la publicación, según entendí. ¿Cómo es la cosa? Bien, es una combinación de un montón de factores. Primer factor, precio de mercado en competencia. ¿Estamos en un precio similar a la competencia? ¿Estamos más abajo o estamos más arriba? En ciertos artículos estamos iguales, hacemos un estudio y tratamos de bajar. Sí, estamos más Estamos arriba acá. todavía. Ajá. Sí, Es subiendo y válido. O bajando. sea, yo le subo hoy a A y le bajo a B. Y estoy jugando acá. Es válido. Y es lo correcto en el punto de marketing. Esa era la primera pregunta. Segundo, usted me dice que hay importaciones de todo lo que me mencionó. Y se está publicitando de igual manera, se está pautando de igual manera como se ha hecho en todos los meses anteriores. Hoy vamos a hablar un poquito de esto que usted acaba de mencionar. Pero adelantémoslo. Fíjese que en este factor se da un problema.
Y el problema es que a veces ya nos funcionó una campaña y queremos que esa campaña sea el reprise. Que Y dé los yo mismos resultados. molesto, sí, y yo molesto y digo esto. Salió Toy Story 1, salió Toy Story 2, salió Toy Story 3, queremos que salga el regreso de Toy Story contraataca, los hijos de Toy Story, etc. Y lo vamos a comprobar. Estoy poniendo el ejemplo de esta película, porque la última que salió con uno de los personajes de ellos para Disney fue una pérdida millonaria. Para ellos. ¿Por qué? Porque ya tantas Toy Story y su línea ya no tuvo el mismo impacto. Diferente, por ejemplo, me estoy yendo a películas, pero ya lo voy a aterrizar. Diferente, Rápido y Furioso. ¿Cuántas van ya? Van Nueve, para creo. para las 10, van ya. Las 10 van Para la saliendo. 10. O sea que ya superó a Rocky. O sea, no sé si me doy a entender. Pero ¿qué es lo que ha tenido éxito en esto? Que le agregaron algo. Que revivieron algún personaje. Que hicieron algo diferente a lo que el público esperaba. Ahora, ¿qué será lo diferente que está haciendo en este momento la empresa de tecnología? Todos están ofreciendo cargadores, todos están ofreciendo, pero ¿qué es lo diferente? Número uno. Número dos, ¿en cuánto tiempo está contestando la empresa? Si yo me tardo más de 3 minutos para contestar, yo ya perdí al cliente. Y esta es una regla de banco. O sea, me estoy yendo a otro rubro, pero es una regla aplicable para marketing. ¿Por qué? Porque en 3 minutos la persona se desesperó y empezó a buscar a alguien más. Y así como ustedes, tecnología A, porque no hemos mencionado la empresa porque usted no quiso, tecnología A está vendiendo producto, también tecnología B y también tecnología C. Y si yo en este momento, por ejemplo, estoy buscando un cargador inteligente para vehículos, me gustó eso. Yo lo estoy buscando. Posiblemente no me lo ofertó tecnología A. Le pregunté y se tardó bastante en responderme. En cambio, tecnología B me respondió en el instante. Y no me respondió él, sino que me dieron una respuesta automática. ¿Por qué automática? Porque ya automatizaron las respuestas. Y lo están haciendo a través de un chatbot. Y ya nos está dando una respuesta automática. ¿Qué sensación me da a mí como consumidor? Ah, me están prestando atención. El otro que se tardó y no me contestó, no me está prestando atención. Entonces, en esos segundos podemos estar perdiendo clientes. Porque viene el otro punto. Si el tráfico, si la misma cantidad de personas lo están viendo, si la misma cantidad de personas están ahí, eso significa que no es problema en sí del producto. No es problema de la campaña porque la gente lo está viendo, sino que ya es problema de satisfacer necesidades. ¿Cómo estoy satisfaciendo la necesidad? Y lo hablaba, necesidad de SEO, y con eso arrancamos la primera clase. ¿Cómo estoy satisfaciendo la necesidad? Por ejemplo, yo le acabo de decir a usted, me acaba de llamar la atención el cargador de vehículo inteligente. No sé si será el mismo cargador, pero en el punto que usted me dijo inteligente, ya nos emocionó algunos. Ya, y ya nos dio la curiosidad por querer saber, porque estoy en clase, no lo voy a googlear en este momento, pero por querer saber qué es este cargador inteligente. Y aquí viene el otro punto. A veces saturamos de información, este es el punto 3, saturamos de información y al saturarles, perdemos al cliente. Usted me acaba de decir, jugamos con los precios. A veces el precio del producto A está arriba y el producto B lo bajamos. Cuando bajemos al producto B, nuestra campaña va a ser sobre producto B. Por ejemplo, yo le acabo de decir, cargador inteligente. Esta semana tenemos la oferta de cargadores inteligentes para vehículos. Aprovéchela al 2x1. No es al 2x1, es el mismo precio. Pero si la gente no lo está buscando, todos los días puede hacer un gancho para que nos permita atraer y permita que nosotros podamos vender. Y cuando le digo al 2x1, puede hacer que
Le vendimos el cargador y adicional estamos dando un protector de pantalla, por decirle algo. ¿Cuánto nos costará el protector de pantalla? 2, 3, $5, por ejemplo. O sea, usted sabrá los precios. Nos costará eso. Se lo aumentamos al cargador inteligente y lo pusimos en promoción. Pero estamos siendo muy puntual en qué es lo que queremos vender en esta semana. El problema está que cuando tenemos mucho, y como usted dijo, cuando la miscelánea es tan grande, queremos que todos los productos se muevan al mismo ritmo. Y no va a suceder. Hay productos que nosotros los podemos poner de moda en un momento específico, y eso es lo que debemos aprovechar en el marketing. Serían las tres razones que yo pudiera darle en este momento, a grandes rasgos, por lo que usted me ha explicado, de por qué no está teniendo el mismo impacto la campaña. No sé si le di respuesta, Jorge. Sí. Tendría que ir a platicar con el encargado y que me explicara o que me muestre cómo ha montado la campaña. Como le digo, no es mi área, pero estoy bien interesado porque me quiero involucrar, quiero saber, y por eso estoy en esta clase con usted. Gracias, sí, o sea, serían las tres razones que yo le pudiera dar a grandes rasgos. Ya si empezamos a revisarla, por ejemplo, en ese momento usted me dice, Miguel, me lo puede escribir en privado, métase a la página Los Tres Pollitos, a la página de ustedes, y en el momento que usted me diga, métase a esa página, Miguel, yo pudiera hacer una revisión rápida y ver qué es lo que está sucediendo. Y ahí Okay, cuando le dé okay. una revisión rápida es donde yo voy a ver, ah, pa, 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 pa. Y posiblemente lo que estamos perdiendo es que no tenemos una identidad de imagen también. Que Okay. por ejemplo, La tomamos empresa la fotografía, dígame. se llama Pin Stores. Mándemelo. Va, te lo mando. Y ahí se mete Mándemelo. usted Ahí en y el explica. privado. Okay, de acuerdo, Y gracias. bueno, y ahí vamos a hacer un chequeo para ver qué es lo que posiblemente puede estar sucediendo y yo le doy opinión posterior. Gracias. Bien, buenas noches a todos y a todas. Gracias por conectarse un día viernes. Es viernes y el cuerpo sabe que estamos cansados, pero gracias por esa disposición, porque obviamente usted se conectó a este día a la clase. Así es que vamos a tratar de aprovecharla. Por allí hicimos una respuesta a algo que nos preguntaba Jorge. Bien, el día de ayer nos quedamos en un tema bien importante que tiene que ver con la empatía y en eso nos quedamos el día de ayer. Denme un segundito, por favor. Bien, las disculpas, pero hoy estoy desde la oficina, entonces eso significa movimientos todavía por acá. Ok, entonces nos quedamos en este tema importante que es la empatía, decíamos, y cómo podemos ser empático o empáticas también. Pero debemos empezar a ganarnos. Debemos empezar a ganarnos la confianza al crear contenido con el que se identificarán mejor. Aprovecho la pregunta que Jorge me hizo y de aquí vamos a desprender un poquito más para ampliar todo, ¿verdad? Cuando usted y yo estamos creando un contenido con el cual el cliente se identifique mejor. Por ejemplo, yo me dedico a vender cristalería. Pregunto, ¿qué ven ustedes acá? ¿Qué es esto? ¿Lo logran distinguir? Ni idea.
Okay. Permítanme, quiero ver. No ando lo que estaba buscando. Voy a utilizar esto en este momento. ¿Qué ven ustedes ahora? Como un gatito, Como un gatito. un búho, Un búho, gracias. ¿Qué sucedió ahí? ¿Le llamó la atención la primera vez que lo mostré? Tal vez curiosidad de qué era, ¿verdad? Bueno, hasta ahí. Pero ya cuando le puse un fondo apropiado, cuando ya el contenido usted lo identificaba de mejor manera, hasta vi que Nubia hizo esto. Porque nos captó, nos llamó la atención y dijimos, quiero saber qué es. Pero el problema está que a veces estamos creando un contenido que no se identifica el usuario, el cliente, con el producto que estamos ofreciendo. Y este es lo que debemos hacer, ganarnos la confianza y crear contenido con el que se identificarán mejor, no nosotros, sino los clientes potenciales que vamos a tener. ¿Cómo ellos se van a identificar? ¿Cómo ellos van a decir, ah, esta empresa sí me entiende y esta empresa sí está haciendo algo para mí? Y por lo tanto debemos identificar dónde buscar nuestra audiencia ideal con nuevos conceptos e ideas. ¿Cuál es mi audiencia ideal? Voy a irme hoy en la línea de tecnología. Mi audiencia ideal en tecnología. ¿Será que los mayores estamos preocupados por un teléfono de gama alta? Si ¿Sí tenemos el poder adquisitivo? Sí. Pero, por ejemplo, vamos a hacerle publicidad gratis. Jorge nos decía de las bocinas JBL. ¿Cuántos hemos utilizado una bocina JBL? ¿Qué sonido tiene una bocinita de esas? Le voy a mostrar algo. Permítame, quiero ver si lo ando. Sí, ando. Permítanme. Si fuera una JBL, Jorge, ¿qué tanto sonaría esta bocinita? Hay unas de ese tamaño, son unas Go 3. Son fuertes, sí, suenan muy bien. Suenan muy bien. La marca lo que tiene es de que ese tipo de bocinas pueden vincularse en un ecosistema con sus mismas bocinas. Y así es como se venden, va. Así es como se venden, pero sí, en la marca suenan muy bien. En esos tamaños hay unas tan parecidas. Parecidas. Exacto, gracias. Estoy haciendo esta pregunta por lo siguiente. Si usted conoce de la marca, usted dice, no importa que sea pequeña, va a sonar bien. ¿Por qué suena tan bien? Porque el espacio que hay entre el imán y el protector del imán permite que haya una bobina más ancha. Y entre más ancho sea el tamaño de la bobina, mejor sonido va a producir. Esa es una de las características que tiene JBL. Con lo que yo le acabo de decir, posiblemente usted dirá, no, a mí no me interesa, a mí me interesa que suene fuerte. Ok, pero si yo le estoy dando la explicación técnica de por qué suena más fuerte que la otra, posiblemente usted se quedó así, de verdad. ¿Y a qué se refiere? Es ahí donde yo estoy creando contenido que sea útil para el prospecto. Es ahí donde yo estoy creando contenido y estoy diciendo, el producto que yo le voy a vender es útil para usted, pero vamos a identificar a dónde buscar esta audiencia. ¿Quién pudiera utilizar una bocina de este tipo? Todos. ¿Por qué todos? Porque todos vemos televisión en nuestra casa, porque todos estamos en algún momento de la historia queriendo escuchar música. Y por lo tanto, todos pudiéramos perfectamente tener el acceso a esta bocina y obvio, nos funcionaría perfectamente. Esto es buscar la audiencia ideal. Todas las personas son audiencia ideal
si yo le explico adecuadamente cuál es el producto o el servicio que yo vendo y le muestro los nuevos conceptos e idea que tengamos. Como dijimos que íbamos a hablar un poquito hoy entre nosotros, le comento, vamos a hacer sesiones y en estas sesiones, ya le voy a poner nuevamente la pregunta, y en estas sesiones vamos a contestar en grupo esta pregunta. Permítanme un segundito, solamente voy a hacer algo previo a para que usted la pueda tener. Vamos a contestar esta pregunta. Somos bastante en el grupo. Por ahí está la pregunta. Habemos 12 personas. Creo que vamos a hacer cuatro grupos. No, tres grupos. De cuatro cada uno. Por favor, cuando le diga que usted se una al grupo más pequeño, a la sala más pequeña, le pido de favor que lo hagamos. Deme un minuto. Sí, tres salas dijimos. Lo vamos a crear de tres a cuatro participantes en cada una de las salas y entre ustedes van a tener 5 minutos para discutir esa pregunta. La pregunta es, ¿cómo está usando los anuncios, las interacciones y las páginas para empresas de las redes sociales? ¿Cómo estamos usando todos los anuncios? ¿Cómo estamos utilizando las interacciones o qué nos está diciendo la interacción de nuestra empresa? Bien, le doy crear en este momento y le pido de favor que se una. Edith y Roxana, ¿me ayudan, porfa, uniéndose a la sala? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta que tengan? La discusión sería acerca de cómo estamos usando o cómo se están usando los anuncios en redes sociales. ¿Cómo se están usando? En la empresa donde ustedes trabajan, en el emprendimiento que ustedes tienen, ¿cómo se están usando los anuncios en las redes sociales? Ah, ok. Bueno, yo trabajo en Farmacia La Buena y digamos, se usan los anuncios publicitarios en la plataforma de Facebook y en la plataforma de Instagram y en un circuito cerrado que tenemos en todos los puntos de venta. Actualmente se están anunciando más que todo medicamentos basándonos que para que la industria farmacéutica pueda hacer, digamos, anuncios se tiene que solicitar autorización a la ADNM, porque solo son los productos de venta libre los que se pueden, digamos, publicitar. Y tenemos otra categoría de productos que son los productos de conveniencia, que eso sí,
los estamos publicitando. Tenemos dos tipos de publicidad. Una publicidad, digamos, que se llama institucional, y la otra publicidad que ya es, va más relacionado Hola. Hola, Continúa. Rosalía. Una consulta, Sí. Miguel. En el caso de que nosotros no tengamos como experiencia, digamos, en el manejo de páginas para empresas en las redes sociales. En el caso, ¿la empresa donde ustedes trabajan tiene redes sociales? Sí tiene. Vale, si tiene, por ejemplo, Ana Guadalupe me dice que sí, Nubia no tienen, No. Rosalío tienen. Sí, estamos con eso de quererla crear, pero en el módulo anterior me habían dicho que para yo poder crear dentro de las redes información sobre la empresa tenía que crear primero una página web. No sé qué tan cierto será eso. No, tiene que tener una fanpage Ah, para ok. hacerlo en Facebook. La Ah, página ok. web viene después. Primero nos damos a conocer a través de las redes sociales y después lo que yo he estado hablando constantemente, la famosa landing page. Yo la capturo a usted acá, Nubia. Red social, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. La capturé acá. Pero yo la tengo que sacar de acá. ¿Y a dónde me la voy a llevar? Me la llevo a la landing page. O a mi página web, a mi blog, etcétera. Y acá es donde yo le voy a vender. Acá solamente me sirvió para atraerla. Y después me la llevo y aquí vendo. ¿Sí? Entonces, si no Okay. tienen, pues ahí habría que discutir en el caso de la que tiene Ana Guadalupe, cómo la están utilizando y qué beneficios está aportando. En el caso es la página de la facultad, es de la universidad. Entonces, prácticamente ahí solo se da a conocer las actividades que la facultad realiza, las actividades de los estudiantes y así noticias prácticamente de lo que se desarrolla. ¿Qué más le pudieran agregar? Les dejo por ahí para que lo discutan y nos vemos después. Okay. La pregunta de él. ¿Qué le vamos a contestar? Sí, de nosotros básicamente no, los anuncios no usamos anuncios así en sí, porque me imagino que los anuncios que él necesita es, o de lo que él nos va a consultar o a preguntar es de los anuncios que cómo los utilizamos, me imagino que si nosotros creamos anuncios. Pero eso más que todo es cuando creo que es la publicidad orgánica que ya lleva anuncios inmersos. Okay. Va, Quiero que le entonces hagan pido. una crítica a lo que está sucediendo en este momento en la página, en la fanpage, las redes sociales de su empresa. ¿Qué está sucediendo? ¿Vale la pena seguir, como hablábamos con Jorge, vale la pena seguir pagando esa plata? ¿O será que ya no vale la pena pagarla? Y si no la tienen, pues, ¿y entonces qué estamos esperando para implementarla? No sé si me doy a Pues entender. todo lo que indica en nuestro caso no vale la pena seguir porque tenemos son cuatro personas que están encargadas de ese departamento, más la que está en facturación y se ha bajado increíblemente la venta, pues, o sea, y es Posiblemente sí porque valga la pena, pero que tenemos que hacerle una crítica y una reestructuración. Por ejemplo, en el caso de Jorge, en el caso de los otros dos, sería de ver qué agregamos. Bien, los dejo para que sigan discutiendo. Nos vemos dentro de un ratito. Pues sí. sí. Yo hice ayer, creo, no recuerdo si fue ayer o antier, que hacía, escribía en el chat respecto a que nuestra empresa, pues, tiene dos giros que aparecía el giro de bueno, lo que escribí en el chat, no sé si recuerdo, que de un Hola, hola. 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 Hola, Bueno, Roxana. hola, hola, ¿qué tal? Sí. Un placer.
Coméntenos. Gracias, igual. Bueno, yo trabajo para una institución, digamos, una universidad. Entonces, se utiliza, pues, más Facebook, sus plataformas en internet, y hay variedad, ¿verdad? Ofrecen las carreras, los perfiles de las carreras, también se manejan la red dentro de la universidad, ¿verdad? La mayoría de universidades creo que tienen así como su plataforma especial para hacer las En un minuto regresamos. Mayra Edis, ¿por qué? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo nos fue en la sala? Perdón, dice que a mí se me quedó el que estaba conectando, pero no nunca me dio pantalla. Penitencia. Son bromas. Entonces, ya vamos a ver qué pasó ahí, no me preocupes. Sí, porque decía conectando y daba vuelta y no se pudo conectar, no sé qué pasó. Y por eso me salí y volví a entrar. Lo intenté como dos veces. Ajá. Ok, no hay problema. Bien, ya todos estamos de regreso. Perfecto, ¿a quién seleccionaron cada grupo?
Aquí sí se vale la dedocracia. Porque fue la primera en regresar. Mayra, ¿a quién seleccionaron en el grupo de ustedes? Ah, no, ¿a quién seleccionaron? No le dije que a ustedes, sino ¿a quién seleccionaron? A Jorge. Qué fácil lo hicieron bajar. No, hombre, yo le iba a decir, como no seleccionamos, elíjalo usted. Pero salió más adelantada la compañera. Usted estuvo, Jorge, con Manuel y Mayra, ¿verdad? ¿Quién más estaba ahí con ustedes? Todos los tres, todos los tres. Solo los tres, ¿ok? Compártanos, Jorge. Bueno, tratamos de aterrizar la pregunta. Como tenemos, tratamos de involucrar la experiencia de las tres empresas en cómo ocupan la publicidad para las cuestiones de la venta. En mi caso les mencionaba de que lo considero bien pobre el resultado cuando la inversión es grande. Y tratamos de que la publicidad sea muy buena. Trabajamos en Facebook, como el compañero también nos está explicando de que tiene el Delson otro tipo de servicios financieros. Nos platicaba de que a ellos les había funcionado mucho lo que es transmitir la experiencia que tenían los clientes con la financiera con ellos y que les había dado un buen resultado. Tratamos de aterrizar la respuesta en cómo saber si funciona o no funciona la publicidad que se está haciendo en las empresas. Llegamos a un acuerdo de que en mi caso, muy poco, la compañera caminando y donde el compañero esté altos y bajos, pero creo que más altos que bajos. Pero no logramos interpretar el porqué en sí de la publicidad. No logramos aterrizar en sí la respuesta, porque no la tenemos. Excelente, válido, Jorge. ¿Alguien más va a agregar del grupo? No, con lo que dijo Jorge nos quedamos. Ahí estamos bien. Él lo resumió todo y quedó perfecto. Estamos bien con lo que respondió Jorge. Ok, gracias, Manuel. Bien. Siguiente equipo donde estuvo Karen. ¿Con quién estuvo Karen? Hola, buenas noches. Buenas noches. Estuve con Roxana y con Miriam. Roxana y Miriam. Sí. Las empresas, pues, encontré diferentes rubros. Una, pues, es farmacia, la otra es de gobierno prácticamente, una universidad. Y con el tema de publicidad, pues con la universidad la direccionan diferente porque tienen como campaña, según lo que me comentaba Roxana, hacen campañas internas y tienen su propia plataforma, ¿verdad? De igual manera, comenta ella que tienen el área específica para publicidad, el tema de radios, el tema de si se van a anunciar en la televisión o el tema de redes sociales, ¿verdad? En el caso de Miriam, pues la farmacia, bueno, la farmacia, como ya les comentaba ella, hacen diferente publicidad con los productos que ellos están ofreciendo, ¿verdad? Y Sí. en mi caso, pues, es tema de servicio. Y ahí les comentaba a ellas que nosotros enfocamos el tema de publicidad de acuerdo al servicio que se está ofreciendo. La gran ventaja que podemos tener con el tema de si nos anunciamos en redes sociales como Facebook o Instagram es que al finalizar o mientras está en curso una pauta, y creo que esto le puede ayudar un poco al compañero, siempre hay como datos estadísticos que le indican cómo se va moviendo la pauta que usted ha publicado, ¿verdad? O sea, en qué lugar lo están viendo más, qué edades son las que están buscando más su producto, qué resultados se van teniendo. Y de hecho, con Facebook tiene la ventaja que si, por ejemplo,
la pauta que se publicó no le está dando los resultados que esperaba, puede hacer una pausa y retomar, ¿verdad? Y orientarlo a lo que estamos buscando. Pues si el tema es obtener mayor cantidad de ventas, o si el tema es obtener cantidad de likes o hacer crecer la página que estamos publicando o lo que se está publicando, pues es de estar como pendiente de ver esos datos estadísticos de lo que se está dando, ¿verdad? Porque sí, en ocasiones puede ser que tengamos un presupuesto alto en la publicación que se haya hecho, pero vienen las preguntas como de repente que a veces nos escriben y es como un hola, ¿verdad? Y no piden nada del producto ni nada, o de repente mandan videos o link que obviamente no tenemos que abrir, y eso es dinero que nosotros invertimos para esa pauta y que de cierta manera se está yendo en una conversación porque Facebook no le va a perdonar, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ser que tengamos también una filtración o pérdida de lo que se está pautando, ¿verdad? Ok, gracias. Karen, muy amable. Me dijo Karen Roxana Miriam. Ana Guadalupe, ¿con quién le tocó a usted? Sí. Buenas noches, me correspondió con Nubia y con Rosalío. Por ejemplo, Nubia nos comentaba que en la empresa que ella trabaja no tienen página de Facebook, por ejemplo. Igual Rosalío nos mencionaba que ellos sí tienen página de Facebook, pero que él se dedica básicamente, utiliza Marketplace para la venta de los productos, porque le genera mayores ganancias, digámoslo así. Y en mi caso, pues yo laboro en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, que básicamente ellos sí tienen su página web y también la página de Facebook. Para, en este caso es para publicitar, digamos así, los servicios que la universidad ofrece a la población estudiantil y la población en general. La página web, básicamente, ahí pueden encontrar, por ejemplo, los servicios que los estudiantes necesitan. Por ejemplo, si necesitan hacer algunas actividades específicas, la página los redirecciona al sitio donde tienen la información que ellos deben presentar, por ejemplo. Y la página de Facebook, pues básicamente las actividades que realiza la empresa, la universidad, perdón, para darlos a conocer. Gracias, muy amable, Ana Guadalupe. Creo que ya todos, ¿verdad? Participamos. Bien, fíjense que esto es importante porque obviamente en este panorama es donde podemos ver cómo están trabajando las empresas, cómo se están administrando las redes sociales. Y hay un factor fundamental en la administración de redes sociales, que a veces pasamos por alto las cosas. Y cuando le digo pasamos por alto, lo que nos decía por ahí una de las compañeras es que debemos estar evaluando constantemente qué está sucediendo en la red. Hoy por hoy, en el caso de Facebook, está integrado a través de Meta Business, Meta Negocios. Y en este caso, esta plataforma de Meta ya me permite hacer la integración de otras plataformas. Entre ellas, me permite que automáticamente yo esté contestando mensajes desde Facebook a Instagram y que yo pueda estar teniendo en un solo lugar todas mis publicaciones y desde ahí, como nos decía la compañera, poder estar monitoreando lo que está sucediendo con la publicación. Como recomendación también dentro del marketing se dice que debemos tener la prueba A y la prueba B. La combinación de estas dos pruebas para ver cuál de las dos está causando mayor impacto en las personas y cuál de las dos está llegando a más personas. Porque sobre esto es donde vamos a empezar a administrar
de mejor manera nuestras redes sociales. Por lo tanto, llegamos al momento oportuno donde estamos diciendo, ¿cómo se está usando los anuncios? ¿Será que los anuncios que ya estamos creando o los que están creando las empresas donde trabajamos, será que ya son anuncios obsoletos? ¿Ya pasaron de moda? ¿Ya no hay un atractivo para el cliente, para el prospecto? Y el prospecto dice, ah, otra vez el mismo anuncio. El rediseño, la reinvención, la innovación, esta debe ser una constante. Porque los colores que estuvieron de moda el día de ayer no son los colores que están de moda este día. Y me voy a ir algo todavía más drástico en el caso de marketing. Los colores que estuvieron de moda hace 2 horas no son los mismos colores que están de moda o en tendencia, se dice hoy en las redes, ¿verdad? En este momento. Así de complicado es, pero así de bonito es. Cuando yo empiezo a hacer contenido y a socializar contenido útil para la persona, va a ser independiente el color que yo esté utilizando. Prueba de ello, hagámosle publicidad. Coca-Cola, ¿ha cambiado sus colores? ¿Cuántos años tiene? Creo que está ya llegando a los 135, 140 años, creo, si no estoy mal en el dato. ¿Y ha cambiado los colores desde que nació? No. Excepto cuando hace una campaña de otra cosa, pero se ha mantenido el color de Coca-Cola. ¿Por qué se ha mantenido el color de Coca-Cola? Simple. Porque obviamente ese color logró una identidad y esa identidad ya está posicionada en la mente del consumidor. No necesitan cambiarlo. Entonces, vamos a llegar a un momento cuando usted esté creando anuncios, que los anuncios ya van a tener su sello personal, ya van a tener ese impacto visual que se necesita y por lo tanto nos va a permitir que estemos teniendo mejores interacciones. Pero esas interacciones, como dijo también una compañera, tienen que ver con tener el cuidado oportuno de no estar contestando solamente los hola. Y para eso existe la automatización de mensajes. Si usted no lo ha visto, yo le invito, busque mi clase. Mi última clase fue la clase 16 de marketing digital. Yo hago un tutorial por ahí de cómo se publica en Meta. Es un mini tutorial que hicimos por ahí de cómo publicar en Meta Business. Entonces, esto a usted le va a permitir tener un esquema más amplio de cómo se va desarrollando la interacción y cómo yo puedo tener mensajes prediseñados para que se estén contestando. Y obvio, me lleva a las páginas de las empresas y a las páginas en las redes sociales. Yo lo he dicho siempre cuando he estado con emprendedores. Lo busco, Karen, y se lo envío. Cuando he estado con emprendedores, yo he dicho esto. Necesitamos sí o sí. Y fíjese en este punto que voy a decir. Necesitamos sí o sí tener una fanpage y no solamente tener lo que decimos nuestro Facebook. ¿Por qué? Porque si, ya voy a buscarlo, Rosalía, porque si tenemos la fanpage, es más fácil para nuestros clientes que nos puedan encontrar y también es más fácil que nosotros podamos estar pautando. Pero en ocasiones queremos seguir pautando desde la misma página que estamos utilizando para nosotros, desde nuestro mismo Facebook. Y esto no nos conviene porque obviamente no nos lleva a lo que realmente queremos, y es llegar a las personas idóneas para que puedan comprar nuestro producto, para que puedan comprar nuestro servicio. Es así donde se vuelve fundamental que usted esté siempre analizando constantemente todo lo que se está publicando dentro de sus redes sociales. Para ir cerrando con esto, entiende los problemas de quién nos dice, de los buyer personas
y la manera de ayudarlos a superar los obstáculos. Este es el reto más grande que usted y yo tenemos. Entender cuáles son los problemas de nuestra Buyer persona. Y cuando hemos entendido los problemas de ello, vamos a poder darle una respuesta de una mejor manera. Pero cuando no los hemos entendido, vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa va a quedar insatisfecha con lo que nosotros, perdón, la persona va a quedar insatisfecha con lo que nosotros estamos ofertando. Por acá está el link. Lo siento, copié el código largo, pero es por lo que estamos haciendo al mismo tiempo. Bien, preguntas que tengamos hasta acá. Licenciado, ¿y ese link no lo pudiera mandar mejor al grupo de WhatsApp? Misión cumplida. Gracias. Es que creo que aquí al terminar la clase se borra. Pero sí, WhatsApp ahí nos queda. Vaya, misión gracias. Cumplida. Muchas gracias. Ahí van a haber errores, pero no les haga caso a los errores, a lo positivo darle caso. Bien. Entonces, obviamente eso es lo de hoy. Analizar un poquito cómo están las redes sociales, cómo está todo nuestro ámbito laboral y sobre él trabajar. Así es que, obviamente, el objetivo primordial para usted y para mí es que podamos comprender que vamos a solucionar los problemas de nuestros prospectos. Si usted dice, no, es que lo que yo estoy vendiendo es un producto porque lo necesita, le voy a vender agua y punto. Hay gente que no le gusta el agua. Hay gente que si usted no le da una soda, no es feliz. Entonces, posiblemente no estamos solucionando el problema que ellos tienen, sino que estamos vendiendo lo que nosotros queremos. Pero por eso es necesario tener el buyer persona, y en el buyer persona vamos a identificar cómo se hace. Igual por ahí hay un repaso, ahí usted va a encontrar todas las clases que se dieron en marketing digital. Si en algo le sirve, pues hacer un repaso del buyer persona, por ahí lo encuentra también, donde hicimos el ejercicio como tal de cómo se elabora el buyer persona y después cómo se da la segmentación. Entonces, esto sería para este día. Gracias por su tiempo. Gracias por conectarse un día viernes. Si no hay ninguna pregunta, no, ninguna. O sea, si usted tiene alguna, hágala. No. ¿Estamos bien? Una consulta. Dígame, Rosario. No sé si lo puede dar TIC. ¿Cómo generar venta, digamos, cómo responder a los clientes en Marketplace? Como tipo WhatsApp Business, ¿verdad? Que uno pone, digamos, mensaje ya interactivo para cuando uno no está y le caiga al cliente. Eso hasta donde yo sé. Me acaba de dejar una tarea para el fin de semana. Sé que se puede hacer cuando estamos desarrollando la campaña. Hasta donde yo sé, este momento no se puede responder desde Marketplace. Ese, no, permítame. Nos va a caer, sí, sí se puede responder, pero no. Sí se puede responder porque nos cae el mensaje y al momento que nos cae el mensaje ya debe estar configurado. De este Meta, los mensajes prediseñados, predeterminados, para que responda. Igual que WhatsApp Business, de la misma manera. Lo único que se configura de este Meta Business en el caso de Facebook. Estaba... Sí, porque yo, vaya, a veces Facebook lo bloquea uno, ¿verdad? No sé por qué siempre lo bloquean a uno. No lo bloquearían si tuviéramos... Porque lo denuncian. Sí. Ajá, correcto. Ah, nos denuncian por el hecho de lo recomendable, vuelvo a decirlo, que sea una fanpage. Y vuelvo a mencionarlo.
no debemos seguir vendiendo desde las redes sociales. Las redes sociales es para atraer. Debemos vender desde nuestra landing page, desde nuestra página web, desde nuestro blog. Desde ahí deberíamos estar vendiendo. Para que no suceda ese bloqueo. Ese bloqueo, correcto. Entonces, sacarlo, aquí lo atrajimos, lo sacamos de acá y nos lo llevamos a nuestra página web y le estamos vendiendo allá. Excelente. Bueno, para servirle. Bien, gracias por su tiempo. Gracias por el día viernes. Nos vemos, Dios mediante, el día lunes. Feliz noche y feliz fin no de semana. No es martes. ¿Martes? ¿El martes? El lunes es el día del trabajo. Es que yo quería trabajar. El lunes está suelto. Muchas gracias. Feliz noche. Nos toca descanso. Okay. Sí, fin de semana. Bendiciones. De semana largo. Cuídense. Gracias. Fin de semana a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao. Gracias.